¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estamos en un video para el canal y esta vez, así es, chicos, nos encontramos en otro video de Jurassic World Alive. En esta ocasión, chicos, pues ustedes saben que como todos los viernes tenemos un asalto de garras moradas. En este caso es asalto de Erlikosaurus. Vamos a ver de qué se trata y tratar de enfrentar a estas criaturas. Asalto de Erlikosaurus. Unos terópodos ágiles custodian esta recompensa de evento de asalto. Deten sus ataques rápidos con escudos y habilidades de distracción. Dificultad maestro, nivel de criatura sugerido 26 a 30, pero obviamente ustedes saben que nosotros no respetamos eso, y como ven, pues bueno, ahí está la incubadora. Realmente me gustaría ganar porque necesito ADN de Erlikosaurus. Tenemos primero al Deinotherus. Tiene 3646 de vida, 1567 de ataque y 131 de velocidad. Tiene golpe de velocidad mínimo y devastación por 2. Obviamente el golpe de velocidad mínimo pues hace un daño por 1 y aumenta la velocidad en un 10%. Tenemos Erlikosaurus Gen 2, que tiene 3828 de vida, 1555 de ataque y 129 de velocidad. Tiene golpe de velocidad mínimo, que ya sabemos que aumenta la velocidad un 10% durante 3 turnos, una devastación que hace un daño por 2 y distracción debilitante que hace un daño por 1 y reduce el daño en un 75%. Y para finalizar, tenemos al Erlikosaurus. Tiene 3755 de vida, 1786 de ataque y 129 de velocidad. Tiene golpe de velocidad mínimo, tiene devastación por 2 y tiene golpe y huida. Hace un daño por 1 y se intercambia. ¿Cuál va a ser mi team? ¿Cuál va a ser mi team? Pues va a ser Indoraptor Gen 2 al nivel 2. Que de hecho, miren, vamos a cambiar al Toradolosaurus y vamos a poner a nada más y nada menos que a nuestra campeona, a la Carbonemis. Como ven, ahí está mi equipo y vamos directamente al combate. Si se dan cuenta, pues el más alto es el Indoraptor, que está a nivel 22, o sea, ni siquiera llega al nivel 26. Entonces, pues bueno, ustedes saben que en este tipo de videos pues tratamos de ganar estos asaltos sin necesidad de llegar a los nivel 26. Sacamos de primeras al Indoraptor Gen 2, que les recomiendo que lo sigan subiendo, porque aún así, aunque le hayan dado ese nerfeo, yo siento que está muy bien. Cambió el patrón, cambió el patrón, así que vamos a hacerle la postura evasiva, porque probablemente este compañero me haga la devastación. Así es, y pues solamente hay que cruzar los dedos, perfecto, para que no me haga el daño, y le voy a hacer el asalto cauteloso. Y ahorita van a ver la pues lo que nos beneficia este asalto cauteloso. Hacemos un daño por uno, reducimos reducimos daño y aparte aumentamos la velocidad, nos hace la devastación, que espero que podamos esquivarla. Perfecto, es que vean, o sea, el Indoraptor Gen 2, chicos, o sea, en serio lo recomiendo mucho, se los vuelvo a decir. En serio, créanmelo, es muy útil, es muy muy útil. Podría, miren, me lo voy a quitar de encima de una vez. Hacemos la devastación, rompe defensas y nos lo quitamos de encima al primero. Creo que el que sigue podría ser el Erlikosaurus Gen 2, así es. Bueno, no importa, o sea, realmente cambió el patrón, pero más o menos ya puedo predecir cuál va a venir. Obviamente nos va a hacer la devastación por 2. Bueno, es lo que yo pensaría que iría. Así es. No sé si este lo podemos esquivar. Espero que sí. Perfecto. Vean, es que en serio, véanlo. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Le voy a lanzar la devastación, rompe defensas, ya para dejarlo a nada. Y como ven, o sea, un Indoraptor Gen 2 nivel 19 se acaba de hacer a todos, o sea, literal, se acaba de hacer a todos. Como es más rápido, chicos, voy a sacar a la Carbonemis y ahorita van a ver el potencial de la Carbonemis. O sea, van a ver el potencial. Nos hace la devastación, pero vean, o sea, 1244 de daño. Y nos quitamos al otro, bueno, al segundo Erlikosaurus Gen 2, todo por la Carbonemis, que la Carbonemis pues va a funcionar como nuestro tanque, chicos, va a ser nuestro tanque. Y ya solamente nos faltaría el Erlikosaurus. No, me voy a hacer el excavar, chicos. Voy a hacer el excavar. Ok,
que aumentamos la velocidad y aparte tenemos ese escudo que viene muy, muy bien. Vamos a ver qué va a hacer. Me va a hacer la devastación, que me va a hacer muy poco daño. O bueno, yo así es. O sea, vean, 714 de daño, chicos. O sea, es una bestialidad. Voy a hacerle el este, me hace velocidad. Ok, aún obviamente este vato todavía sigue. Bueno, el Erlikosaurus todavía es más veloz, pero nosotros le vamos a reducir la velocidad. Y como ven, ahora nosotros tenemos la ventaja. Y vamos a hacerle la devastación por 3. Y vean esto, vean esto. Por Dios, o sea, realmente este combo, chicos, ya saben, combo Indoraptor Gen 2 y Carbonemis destroza, destroza, chicos. Y como ven, la Carbonemis no estaba tan alta, o sea, realmente estaba a un buen nivel, o sea, estaba a un buen nivel. Voy a sacar al Indoraptor, o sea, ya realmente ya no puede hacer nada. Ya que yo sepa, ya gastó la devastación, ¿no? Creo que ya gastó la devastación. Solamente le queda el golpe y huida. Bueno, hace el golpe de velocidad. Pero aún así ganamos esto. Pues bueno, chicos, realmente, oh, vean, y le hacemos un crítico. Perfecto. Mejor no pudo quedar este video. Pues bueno, chicos, ya saben, la técnica Indoraptor Gen 2, yo lo tengo a nivel 19 y solamente le busteé cada cosa, o sea, le metí un busteo en vida, un busteo en ataque y un busteo en velocidad y ya. Carbonemis nivel 15, no le toqué nada a la Carbonemis, o sea, literal, así como está nivel 15, así la dejé, entonces les puede servir. Y puse al Indoraptor como cualquiera, pero también podría quedar el Proceratomimus, también puede quedar o un rompetanques o otro tanque, también puede ser. Abrimos la incubadora de Erlikosaurus, que la verdad me viene muy bien este ADN, 200 de Erlikosaurus, perfecto, 13.000 monedas que también vienen muy bien, Einosaurus 3.960 de ADN, ahí está, Dilophosaurus Gen 2, 1921, viene el Quetzalcoatlus 362, que también viene muy bien, Erlikosaurus Gen 2, 237 de ADN, viene muy muy bien. Y el primer épico, Ankylosaurus 167, me viene perfecto. Y por favor, Tyrannosaurus, Sinoceratops 190, que también viene muy bien para el Toradolosaurus. Pero bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado, chicos. Aquí tienen la combinación. Y pues nada, realmente está muy bien. Así que pues nada, pónganme acá abajo en los comentarios si completaron este desafío, si se les hizo difícil, si se les hizo fácil. Y pues nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Por cierto, la próxima semana voy a estar muy inactivo. Entonces pues ya saben, ¿no? Mañana es el 10, bueno, más bien el 10 de diciembre sale el DLC de regreso a Jurassic Park. Entonces pues no lo voy a poder subir, desafortunadamente. Lo estarán viendo por el jueves, viernes. Ahora sí, chicos, hasta luego.